Hello, hello, good evening, good evening. Can you hear me? Hello, hello, hello. Hello, teacher. Hello, nice to see you. How are you? My goodness. ¿Dónde estarán todos que no han venido? Ya lo tomaron como viernes, right? So como well, hoy es nuestro viernes en teoría, because we don't have class tomorrow, right? So ya se fueron de parranda faltan bastantes we are um, let's see 11 12 12 participants out of 28 la mitad digamos que falta bueno vamos a esperar que ingresen los compañeros me imagino que vienen en camino but uh, during the meantime so we are going to start Nice to see your cameras, right? For the ones that are already with the camera y los que todavía no han activado su cámara, déjense mirar, déjense ver. Vamos a dar inicio y ahí está, ya activando cámara. Welcome. Welcome, welcome, welcome. <laughs> ok. Let's see. Aha! Uh -huh. There you go. Ahí está la cámara. Ana Ruth, Maria Stephanie, and Guillermo, I see. that you are there. <laughs> okay. Um. Let's see. Ahí, oh, hoy sí. Miren, ya estamos llegando a twenty participants. Ya, casi, casi. Estamos full house. So, um, we are going to start with um. Um, the messages that we have in the WhatsApp, no sé si se han fijado, si han visto los mensajitos que nos han enviado eh, de parte del staff, right? Eh, administrativo de inglés corporativo, creo que solo tenemos uno. Mañana es el último día para enviar el comprobante, right? De que usted tiene acceso al manual y eso, yo creería que ustedes ya lo enviaron. Pero si casualmente hubiese alguien que no ha enviado todavía ese documento, que debe imprimir y firmar y um, escanearlo, reenviarlo, please, oh, hágalo, porque ahí mandaron ellos claramente la fecha pues, de envío de ese documento. Y igual, ahí mandaron a decir el día de ayer que el próximo jueves, es decir, ahora, se va a tomar eh, la nota de la semana 2 y el midterm examen. El midterm examen examen de mitad de módulo, right So, espero, creería, deseo que usted haya terminado, ¿verdad? Y que eh, si ellos revisan ahora o mañana, pues usted esté libre, ¿verdad? Y no vaya a salir ahí entre la lista de los más buscados de los que no han trabajado. Ok, creo que se fijaron la semana pasada que ellos comparten ahí un cuadrito con los nombres y el porcentaje de los que no están al día. Entonces, eh, si usted no quiere aparecer en esa lista, pues yo se lo dije desde un principio, vaya avanzando poco a poco para que um, no aparezca ahí, verdad, entre las listas de los más buscados. Bien, so the only message uh, that we have for today is about the the attendance, right? Be connected, be on time and the link for the meeting and that's it, okay? No tenemos ningún mensaje fuera de lo fuera de lo um, normal, siempre ellos nos mandan este mensajito para que nosotros estemos pues al día, al tanto de, ¿okay? So, I don't know if we have any comment, any question, something, okay, algo que usted quisiera saber, preguntar con respecto a la plataforma, a ese documento que usted tiene que enviar antes de mañana. Estamos bien, no habrá alguna duda. Pueden consultar. No good evening, good evening, Kenya that Nice, go ahead with your question. Um, no es una cuestión en realidad, sino que en una sección de, bueno, en un paso que se tiene que hacer, yo me estuve matando porque según yo estaba bien, ¿verdad? La cosa es que por un punto no me la tomaba bien y las demás no necesitaban ese punto. Entonces, no sé, sentí bien... Complicada. Puedo decirle. <laughs> Complicada eh, esa eh, parte. Me enojé un poco porque las demás no necesitaban y, y es así, entonces, fue. Ok, ya, yeah, I understand your feeling, right? así un tanto hasta frustrante, ¿verdad? O sea, eh, que usted lo coloca y sabe que es la respuesta correcta, más sin embargo, pues la plataforma dice no, ok. So, pero... Qué bueno que lo menciona Brisaida porque pueda que sea el caso de muchos de los que estamos acá, ¿Right? Que hemos tenido algún grado de dificultad para completar la, la plataforma o algún ejercicio. Como yo les mencionaba, eh, la plataforma como que ya está prediseñada con las posibles respuestas. Entonces, si usted coloca otra, un punto de más, un apóstrofe mal colocado, eh, un espacio, una mayúscula en medio de minúsculas, donde no va, o sea. Por esas sencillas razones se lo va a tomar como incorrecto. Así es que eh, usted poco a poco se va a ir familiarizando más y más con la plataforma y después usted lo va a ver como algo eh, normal, ¿verdad? Ahorita, pues, ha sido la primera experiencia de ustedes trabajando en la plataforma, pues eh, se entiende, ¿verdad? Eh, ese, ese descontento, si se puede decir así, de cuando... Um, no, no toma la respuesta, ¿OK? So, then, I guess we are okay. El día de ayer, creo que no lo mencioné, pero lo tuve en mente de mencionar, este, yo puedo ver acá el porcentaje que ustedes tienen de tiempo conectado. Recuerde que le mencioné que son dos notas las que usted va a poder o um, que las dos notas debe de obtener 80%, right, as a target, so, Usted tiene que tener 80% en la uh, plataforma, ¿verdad? Right? Your activities, your homeworks and everything. And you need to have also 80% en the attendance. So these meetings, ¿verdad? Right? Estar aquí, venir, conectarse, permanecer en la reunión los 60 minutos le va a dar el otro 60%. Entonces, no sé, ahorita hemos finalizado prácticamente, ahora finalizamos la second week. O sea, estamos llegando a la mitad, básicamente. O sea, son cuatro semanas, son. Two more weeks and we are over. Ya no me van a mirar. <laughs> o quién sabe, ¿verdad? Quién sabe. Y, y continuamos el otro módulo, no se sabe. Pero, o sea, el punto es que vamos súper rápido. Entonces, yo puedo ver acá en el documento el porcentaje de asistencia que usted lleva hasta el día de ayer. Porque lo que logre de tiempo conectado el día de ahora se va a mirar hasta el próximo lunes. Porque no tenemos clase mañana. Entonces, eh no sé si gustarían escuchar el porcentaje que llevan para que usted tenga una idea más o menos cuánto lleva y cuánto le hace falta para llegar a la meta que es el 80 eh, no sé si les gustaría sí, está bien. saber yes, so yes. nice thank you appreciate it. so entonces vamos a iniciar con el attendance but first I need to ask you a couple of questions recuerde que siempre vamos a estar Haciendo un par de preguntitas, repetimos a veces las del día anterior con la idea, pues, de que usted se acuerde, ¿verdad? Con la idea que sea como un review, un recap. So recap review means a repaso, right? So es la idea. So let's see, José Alexander, José Alexander, tell us uh, what day is today, José Alexander. What day is uh, today? today? Teacher, today is this night. September okay but that is the date and the question Jose Alexander it's a what day it's today day day date day Wednesday. To, today day. my uh, goodness to... it's not Wednesday that was yesterday <laughs> uh-huh you yeah. right. Jose Alexander that's good. sí tengo una una teacher en inglés Okay, pero... amazing si sí, hay algo que le están ayudando pero Wednesday was yesterday today yesterday. it's not Wednesday ajá José Alexander, tell us what day it's today dígale que le ayuden <laughs> ya no le quieren ayudar, so, vamos a ver, le va a ayudar, le va a ayudar. No me quieren ayudar, no se preocupe, le va a ayudar Brenda Guadalupe. Brenda Guadalupe tiene así la cara que sabe cuál es la respuesta. Vamos a ver, Brenda Guadalupe, chelas, uh, what day is today? Today is Tuesday. Today is Tuesday, my goodness. Tuesday means martes. Vamos para atrás, empezamos con miércoles y hoy vamos. <laughs> okay. Ajá, today is Thursday, ¿ok? Thursday, miren, no es lo mismo, miren. Tuesday, Thursday. ¿Sí escuché la diferencia? Tuesday, martes, ¿right? Thursday, today, jueves, ¿right? So, Tuesday... Thursday. thursday today Tuesday. is thursday wednesday <laughs> was yesterday ayer fue miércoles right wednesday but today is thursday let's see if, um, flavio Emanuel. now yes tell us uh, what is a today date uh, it's uh, september 7th in the year? Uh, 2023. Perfect. There you go, Emmanuel. Very nice. Today is uh, Thursday, uh, September the 7th, right? 7th, uh, 2023. So that's the date. So let's see. Now I have a new question for you. If I say, if I ask you, what do you do? I'm putting the question right there in the chat in case if you want to write it down. Si lo quería anotar por ahí, porque el lunes mañana si mañana no hay clase, mañana es Friday, right? Mañana si ya terminó la plataforma, tiene permiso de irse de parranda, right? Pero si no ha terminado la plataforma, no, you have to stay home and do the platform activities, right? So, what do you do? So, what do you do? Let's see. Vamos a empezar con uh, Richard, Joel. Richard, Joel. Uh, what do you do? Did you get the meaning of the question que le estamos preguntando ahí? What do you do? Qué yes. hace. Ah, okay. So, qué hace, a qué se dedica, verdad? Qué hace en el día. Alguien me puede decir, ah, I'm a teacher, right? Like my case, I'm a teacher, I, I work at school, right? So, uh, what do you do? Ah, I'm an employee, I work in a pharmacy, I work in a restaurant, right? So, what do you do, Richard Well, I'm sorry, Richard. Perdón. Yeah, the question is, what do you do? ¿Cómo vamos a contestar esa pregunta? con okay. el verbo to be podría ser. Today, uh, I do anything. For example, like okay? so that's what you did, right? So was something that you did. ¿Es una actividad que usted hizo. It's okay. Pero en este um, caso vamos a enfocar esta pregunta en qué a qué me dedico, right? ¿Qué um, hago? okay okay i'm a doctor i'm a dentist i'm a guess you're a nurse i'm a student so what do you do I'm a chef okay so let's see uh, kenya Briseida, what about you so what do you do kenya i do homework Okay, so you do homework. So that's what you did. Okay? It's okay. No digo que esté mal la respuesta, pero eh, ahí ya me estoy enfocando en una actividad que yo hice. Ahí la, solo que yo le haga, no lo voy a anotar porque no es esa la pregunta que quiero que aprenda. Pero si yo le digo, what did you do? Ahí sí. Yo le estoy preguntando a usted qué hizo. What did you do today? ¿Qué hizo ahora usted en todo el día? Ay, empiezo usted y me dice, mire, yo me levanté, fui a trabajar, este, hice tareas, mire, yo cociné eso, activities, right? Actividades que usted hizo. But in this case, with the question, what do you do? It's like, what are what is uh, like your job, your occupation, qué hace? ¿A qué se dedica como en su trabajo, right? M más enfocado Entonces, a eso, yeah. okay. Uh -huh. I am a student. Okay, perfect. I am a student. Okay, you are a student. Very nice. Uh, let's see. What about you, Mario Antonio? What do you do? I am a fire inspector. Oh my goodness, and, that's nice. And interesting. I am, and I am a teacher. Uh, really, and what do you teach? What is the subject or your specialty? General teacher. Okay, so you are uh, a teacher for kids or adults? Ninos o adultos? Kids or adults? Uh huh, Mario? Uh, adults. Adults, okay. Okay, very nice, very interesting. Let's see. A Gabriela Alejandra, what about you, Gabriela Alejandra? What do you do? Um, I am a lawyer. My goodness, very nice. You are a lawyer. So, ya ven, aquí, si tiene problemas con la ley, tenemos aquí el auxilio. <laughs> okay, so, nice, uh, perfect. So, what do you do? Cada vez que le hagan esa pregunta a usted. Usted va a responder, ¿qué hace, verdad? O sea, no, ¿qué hago en el día? Mire, yo cómo no. Esas son, what did you do? ¿Qué hiciste en el día? Sino aquí más bien, ¿a qué se dedica, right? So, ¿cuál es su ocupación, profesión, oficio, lo que sea, right? So, the, the activity, lo que usted hace, right? Nice. Let's see. Vamos a ver a quién no le hemos preguntado. Bastantes no le hemos preguntado. Por ejemplo, Lindsay Indira. Si no le preguntan, se enoja. ¿Verdad? Todos los días hay que hacerle una pregunta. Si no, ella dice, ¿por qué no me pregunto a mí? Right. So let's see. Lindsay Indira. Let's see. Tell us a positive sentence with the verb to be. Denos una oración positiva. Cualquier sujeto el que usted quiera. uh-huh uh -huh. you are on mute stay in silence is she uh no is he is a lawyer is she a lawyer okay she but is that a is a question ah i see she okay. is a lawyer i see she is a lawyer that is a positive sentence okay very nice Ah, uh, did you? Ahí sí, miren, el did, esto no lo hemos visto. Usted lo va a ver más adelante. Es para pasado. Okay, siempre que usted escuche el did, es un auxiliar para pasado, pero lo voy a decir porque quiero preguntar: Did you do your homework? Did you do your homework? You know what is homework, right? Tarea. Había tarea y todo así como. ¿Cuál es la tarea? <laughs> Vamos a ver si había una tarea, ¿verdad? Usted iba a hacer unas oracioncitas por ahí, usando el this, this, that, and those, ¿ok? Así le resumo rápido. Dijimos que el this y el that is for singular, ¿right? Una cosa, un animal, una persona, un objeto, uno. En this, and those, dijimos que era para... Plural, right? Dos, tres, cuatro, cincuenta mil, cien mil cosas, okay? So, and the difference between those are the uh, if the the object or the uh, thing that we are talking about it's near to us or far to us, right? Si está cerca o lejos. Si yo tengo las cosas en mi mano y es solo uno, digo, this is my camera, una, pero si yo tengo en mi mano tres eh, lapiceros, por ejemplo, okay. These are my pens, right? Si yo tengo una cosa, pero la estoy señalando porque no está cerca de mí, sino que estoy con el dedo punteando, right? So that would be that. That is my computer. Aquella okay? que está allá es mi computadora, right? So and if they are two, three, four, five, cincuenta mil infinito, que no sabemos cuántos So, y está lejos. Those, right, those are my friends, aquellos okay? que van allá son mis amigos, dice usted, no están cerca, so those are my friends, ok, bien, ya resumí lo de ayer, vamos a ver, le vamos a pedir que use el chat, ok, para que practiquemos el writing, vamos a ver, le vamos a pedir a José Guillermo, <laughs> José Guillermo, vamos a ver, use el chat y escríbanos, una oración usando this. Mire, la más facilita le vamos a poner para que vea que. You're special, right? So this. This. Una oración usando this. Este es, dijimos, singular y es solo para una cosa, animal, objeto, persona, sea lo que sea, pero solo es uno. Y eh, está un objeto cerca de mí, lo estoy prácticamente, lo puedo tocar. So, ahí en el chat, please. Vamos a ver. Miss, me, ayúdame porque sí, quedé perdido. Ok, ok. Vamos, Le vamos a ayudar. Vamos a ver, vamos a escribir un ejemplo. Uh, this is my camera. Esta es mi cámara, right? So, this is my camera. Vamos a ver. Recordemos. This is my estoy poniendo I. This is my camera. Let's see, camera. Okay, so mire, un objeto. Okay. Usted quiere. No, es que de una persona quiero el ejemplo. Okay. This is my friend. Okay. Aquí cerca está mi amigo. Este es mi amigo. This is my friend. Okay. So voy a usar el this cuando tengo a una persona, cosa, animal, objeto, lugar, lo que sea, pero es solo una, ¿ok? Eh, this is a hat, ¿ok? Muy bien, ahí José Alexandra ha escrito un ejemplo. This is a hat, ¿ok? Lo tengo aquí en mi mano, ¿ok? This is my computer, this is my cell phone, this is my, I don't know, my clothes, right? So, cerquita, ¿ok? Um, José Guillermo, no se le olvide, es cuando hay un objeto cerca. Ok, vamos a ver. Eh, ¿Quién no le hemos preguntado? Jamilet, chicas. You were the first one, ok? La que vino primero a la clase. Jamilet, chicas. Ok, yo cuando ingresé, yo, Jamilet, ya estaba ahí, ok? So very punctual on time. So, Jamilet, denos una oración usando this, ok? Que dijimos que no era lo mismo, suena parecido, pero no lo es. Mire, this. Dis, ok. So, este es plural, Jamilet, chicas. Dos, tres, cuatro, cincuenta mil. Igual es algo que yo tengo cerca de mí. Escríbanos en el chat, please, una oración de las que usted ha escrito, porque era su tarea escribir una, una, una y una de cada uno. Eh, vamos a ver, escríbanos una y si no tiene la tarea, pues mi modo, invéntesela ahorita. Ahorita hágala. Ajá, yamilet, chicas. Vamos a ver, yamilet. these eh, son dos, yamilet. ¿Cuál es el verbo to be que le debo de agregar? Si dijimos que is es solo para uno. Ajá, corríjamela ahí, llámela, creo que ya, ya verificó, ya, ya me entendió el punto, ¿ok? So, these are, okay, there you go, porque estamos hablando que son dos, tres, cuatro, cincuenta mil cosas, ¿right? These are tables, ok, these are tables, igual la palabra tables tendría que ir en plural, with est, ok, tables, ok. Tables, porque estamos hablando de que estas son mesas. No dice ella cuántas, puede ser dos, pueden ser cien, no sabemos, ¿ok? Pero plurales, ¿ok? So, uh, veamos. Um, Ana Ruth, Ana Ruth, so go ahead and tell us a sentence with that, ¿ok? That, dijimos que igual es uno, singular. Pero esto es algo que yo tengo lejos, es un objeto que yo no tengo aquí en mi mano, prácticamente yo lo estoy señalando. Allá está. Uh -huh. sí. Ana Ruth. yes sí, yes, sí, um, that That is a notebook. no lo escucho goodness I'm talking on mute I'm hablando in <laughs> silencio sorry so I uh -huh, that was perfect and Ruth, that is a book okay that is a book okay como que estás diciendo aquel es un libro right so está lejos now uh Jesus Antonio now with those gave us an example using those Dose es plural, pero es también para objetos que están lejos. No lo tengo cerca. Jesús Antonio. Okay, audience. Okay, thank you, sir. Ajá, ajá. Jesús Antonio. está pensando está pensando ahí those are those are tools solo quíteme ese is ok o is or are, Jesus ok uno de los dos no los dos ok so those are tools estas son herramientas ok muy bien those are tools ok solo elimíneme ahí there, there you go ok uh, those are a police handcuffs or handcuffs. It's okay. Ahí hay un errorcito de, de spelling nada más ahí, José Alexander, but then it's okay. ok, estamos bien. Ahí hay un error, como le digo, spelling, una palabrita mal escrita, pero estamos bien. La idea, el punto, la estructura la tiene. Those are tools, ok? Nice. Bye. Bueno. Y los demás así como. Ay, qué bueno que no me pregunto a mí porque no la había hecho la tarea. ¿Verdad? Bien, so the attendance, Dios mío, siempre se me olvida que hay que pasar la asistencia los primeros minutos, so let me share the screen, um, let's see, we are going to start with the attendance, muy importante la asistencia, vamos a ver qué cargue esta cuestión and uh, like always right you know that you need to say present that you are here so uh also i will give you the 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 score right lo que lleva hasta el momento de de asistencia de los minutos conectados right so deme un segundo que esta cuestión está un poco lento Lento, pero seguro, right? So today is Thursday, right? Thursday, the 7th, right? So please, uh, like always, uh, let me know if you are here. So, Ana Margarita? No. Eh, Ana Ruth? Ana Ruth? Present. No? Oh, my goodness. Present. Um, Present. Let's see. Thank you, Miss Antonio. Present. Anthony, no. <coughs> Brenda Guadalupe. Present. Thank you, Brenda. Carlos Ricardo. Carlos, Carlos, no. Let's see, my goodness. Um, Daniel Alexander. Presentation. Nice. Uh, Flavio Emanuel. Present. Nice. Gabriela Alejandra. Present. Present. Nice. A German Alexander. German Alexander. No. Eh, Guillermo Edgardo. Presente. Nice. Jesus Antonio. Presente, teacher. Nice. José Alexander. Presente. Nice. Uh, José Guillermo. Presente. Nice, sir. Uh, Carla Elizabeth. Presente. Nice. Kenya Briseida. Here, Miss. Nice. Uh, Kevin Antonio. Lindsay Indira. Present teacher. Nice, Maria Stephanie. I'm here, teacher. Nice. Uh, Mario Antonio. I am here, teacher. Nice, Natalie Paola. Present teacher. Nice, Pat Patricia <laughs> Janet. Present. Nice. Uh, Richard Hoel. I nice, start Richard. Uh, Cindy Abigail. Present teacher. Nice. Uh, Tanya Stephanie. Present coach. Nice. Veronica Magali. Veronica Magali. No. Victor Manuel. I'm here. Nice. Uh, Vilma Rubenia. Rubenia no ha venido hoy, Rubenia, Yamilet, chicas, um, Jocelyn, Arasmi, me quiere dar present, David, nice, um, Arasmi, no la he visto hoy, Jocelyn, Arasmi, no, bien, varios de ustedes que ya me los pueden. ya sé quién es, solo con ver... Ya tengo la el attendance, right? So yeah, and you have the attendance, okay? So uh let's see, Vilma Rubenia. My goodness, Vilma Rubenia. Usted no le había puesto. El attendance. Now you do. Okay. So let's see. Ah, okay, I will mention the the score, right? So Bueno, miren, aquí estoy compartiendo pantalla. Creo que usted lo va a poder mirar. Este documento, este, este archivo, yo solamente edito el attendance. Si usted se fija, esto eh, lleva fórmulas. O sea, esto se llena solito. No es que yo lo, yo lo completo, ¿verdad? Este porcentaje se llena prácticamente él solo, ¿verdad? Se va descargando la data y se va completando. So. Um, this is the percentage, right? So, si usted, oiga, si usted no ha faltado durante los siete días atrás, porque llevamos siete sesiones, esta sería la número ocho, eh, usted debería de tener un porcentaje de un 43, casi 44%. Con la clase de ahora, usted debería de tener el 50%, ¿por qué? estamos mencionando que vamos a la mitad, ¿verdad? del módulo. Entonces, el día lunes usted debería de aparecer en un 50% si usted no ha faltado y si se ha conectado la hora exacta. Ahora si usted ha faltado, un día se conectó tarde, otro día se salió antes, todo eso obviamente le va a afectar. Ok, so voy a mencionar así este, rápidamente el nombre y el porcentaje. Right, so Ana Margarita 3031, Ana Ruth 4135, bastante bien. Anthony Oswaldo 1875, Brenda Guadalupe 3750, Carlos Ricardo 3750. Daniel Alexander 3271. Flavio Emanuel, 4354. Prácticamente es que tiene, eh, creo que es eh, perfecto, no ha faltado ni un minuto. Eh, Gabriela Alejandra, De 6, 4375, creería que es la que tiene mayor puntuación. Uh, German Alexander, 1250.

Verónica Magali, 25%. Víctor Manuel, 40,73%. Vilma Rubenia, 39,48%. Yamilet Chicas, 29,17%. Y Jocelyn Arashmi, uh, 43,65%. So, ese es el porcentaje. Ahí usted vea de el porcentaje que usted tiene. Bueno, ahí han visto hasta el del compañero. Y recuerde que acá en este porcentaje, aquí debe decir 80 para el final del módulo. Um, debe de decir ahí 80, ¿ok? Para que este, yo pueda continuar al en el módulo. No sé si hay alguna duda, pregunta, queja, comentario, pena, angustia que le agobie de lo que acabamos de mencionar. No. No questions. Sí, ya, no yeah. go ahead, Guillermo, go ahead. Este, digamos, eso de los, de la, esa puntuación es sobre lo de la asistencia. ¿Alguien se le ha activado aquí el micrófono? Permítame. Active nuevamente, Guillermo, usted su micrófono. Ya le borramos ahí a Patricia. Sorry, Guillermo. Eh, ¿Esa puntuación es solo de la asistencia o también del folleto incluido? No, este, por, este porcentaje es nada más de la asistencia. en La plataforma es diferente. Creo que aquí tengo una plataforma ya cargada. En la plataforma, ahí en la parte de progreso, usted puede mirar su, su porcentaje individual, ¿verdad? El suyo, no el de los demás compañeros. Eso es, ahí usted eh, es otra cosa, ¿verdad? Por ejemplo, acá, progreso, me voy a progreso y ahí aparecen unas barritas. Algunos hasta me han enviado la imagen de cómo van. Mire, acá usted puede meterse a su página de progreso y aquí, esta sería la semana 1, la... Eh, section 1, Section 3, Section 4, 5 y 6. Aquí eh, automáticamente le va a dar un promedio, el midterm exam, que en teoría usted ya lo hizo, el final, cuánto sacó y el promedio, el total sería el score final. Entonces, esto es un 80% y el otro porcentaje del 80% es lo que yo acabo de mencionar. Son dos cosas totalmente distintas. Ok, gracias, Miss. My pleasure, Guillermo. Nice. So, uh, let's see, uh, Patricia. I don't know if you have a question. Sí, solo consultarle. Eh, yo falté un día, pero había pedido permiso. En ese caso, no, no cuenta la asistencia. Eh, cuando se me dice había pedido permiso, le, ellos le otorgaron el permiso ese día. No, o sea, yo, yo coloqué en el chat del de WhatsApp de que no me iba a poder conectar porque venía camino a San Salvador. Ah, ok. So, uh -huh. I understand, pero igual, o sea, yo le agradezco, ¿verdad? Que usted informe un motivo o algo, pero sí, eh, permiso así no, no, no hay, ¿verdad? Yo recuerdo que el primer día le, les mencioné esa parte, al menos mi cargo acá, mi posesión, no puedo otorgarle permiso a nadie. ¿Verdad? Yo puedo entender que usted me escriba. Mire, fíjense que de hecho ahora alguien me escribió que venía en el microbús y que venía tarde y que bueno, que se iba a conectar sin cámara y eso pues, está bien. le digo, no hay problema. Pero eso no quiere decir que si yo paso la asistencia y no contesta, yo le voy a poner que si vino. No, ¿verdad? Usted no responde la asistencia, no le van a colocar acá que si vino. Ahora bien, cuando usted tenga algo pues laboral, enfermedad, emergencia, yo se lo mencioné, usted tiene que comunicarse directamente con el staff de inglés corporativo, los administrativos, y exponer el caso para ver qué le pueden ellos eh, indicar que se puede hacer, verdad? Porque ellos sí pueden autorizarle eh, un permiso, pero eh, así es, eh, Patricia. Bien, de acuerdo, so, no problem, Patricia. Guillermo, I don't know if you have a question. Este, se recuerda que en los primeros días hubo una, un problema de señal de, de lo de, lo de, de Zoom, Zoom? y uh -huh. ajá, dijeron que era de los que más que todo que estábamos usando el, el teléfono. Eso también perjudica, ¿verdad? Cuando sí. pudimos nosotros. Definitivamente, sí. Comprendo y sí, fue algo que afectó a, a varios de nosotros, right Pero sí, um, afecta, afecta eh, Guillermo, definitely que. Pero recuerde que por eso yo se lo mencioné, no es que le van a pedir el 100%, porque siempre va a haber un ABC motivo por el cual, ¿verdad? Podamos perder cierto porcentaje, pero lo que yo le recomiendo a todos en general es que. Eh, no faltemos, no faltemos, no faltemos porque eh, esto es el pase, ¿verdad? Yo se lo mencioné desde un principio, acá yo no evalúo a nadie, yo no les um, pongo una nota, es decir, aquí yo no decido quién pasa y quién no pasa. Yo estoy acá para desarrollar el contenido, el manual y eso, y usted se pasa solito o usted se reprueba solito si no llega al... Eh, porcentaje requerido en su trabajo ok so thank you okay for your questions no sé si estamos bien ahí una, una consulta Ajá go ahead um, Flavio emanuel para mañana solo es la, la sección 3 y, la, y lo del mirror exam there you go ya yeah. Ajá tomorrow um, we have Section number three en midterm exam. No sé, alguien creo que me envió ahí una imagen preocupado porque acá en la parte de progreso eh, le aparecía menos de 80. Pero este es el promedio final. El día de mañana usted tiene que asegurarse que en la sección 1 esté arriba de 80, la 2, la 3 y este que dice midterm. Los demás todavía tiene tiempo, pero um, no es que para mañana. Mañana solo a la 3 y el midterm exam. Ahora, hay algunos que ya me preguntaron, mire, hago el examen final. So, go ahead and do it, right? Qué bueno que ya está ahí. Pero eh, lo que le van a exigir es 3 y midterm exam, ¿ok? So, let's continue. Uh, Guillermo, I don't know if you have any other question. No, está todo bien, Gracias. Ah, ok, okay. como veo que tiene ahí la manita, la vamos a bajar la manita, bien, so, ok, no problem, so, let's continue, ok, so now we have right here prepositions, ok, in Spanish we do have preposiciones, right, allá cuando usted estaba estudiando le tuvieron que haber enseñado, verdad, unas prepositions ahí que diga arriba, abajo, dentro, sobre, eh, a la parte Okay. So, por ahí. So, in English we do have, right? We do have prepositions right here. So, in this case, we have these ones in the book. Okay. Yo le acabo de enviar eh, ahí al grupo de WhatsApp eh, unas imágenes. Siempre así bien. Bonita. De gatito de animalito para que se le haga más fácil a usted. Este. Entender right? el meaning de la preposición. Mire, esto de las preposiciones hay que aprenderlas. Con el tiempo y la práctica, usted lo puede lograr. Porque a veces nosotros nos mal acostumbramos y usted dice: Ah, yo voy a decir cualquiera. En cuanto me entiendan qué es lo que quiero decirles. No importa si digo in or underneath. No, no es así, ¿verdad? Porque no es lo mismo que yo diga, mire dentro de la caja que yo le diga, mire vea sobre la caja o mire vea abajo de la caja o mire saque algo que está a la par de la caja, o sea, cosas totalmente diferentes, right? So prepositions of place, right? Son las que nos indican la posición de x objeto, x cosa, right? So right here in the book we have, for example, in. Okay, in front of, behind, now, next to, and under. There are more. Estas son como las más básicas, right? La que nos está enseñando acá el, el, el manual, pero hay un, par de, hay un par de prepositions más, right? So ahí le he mandado, no sé si ya lograron mirar unos gatitos ahí que le he puesto. So. Está, por ejemplo, amount, behind, besides, about, around, under, through, between, near, and front, in. Ok. So, estas son más prepositions, pero con que usted se quede con estas, suficiente de momento. Más adelante puede ir agregando más a su vocabulario, vea. Um, let's see. In, right, so look at the keys. The kids are in the box, okay? Dentro de la caja, in, dentro de la caja. Now we have in front of, so the keys, son las llaves, right? The kids are, porque son dos, are in front of the box. So, ¿cómo sería in front? Frente. Al frente. Al frente, así decimos nosotros. Entonces, creo que la. La palabra correcta es frente de la caja. Pero nosotros decimos al frente, ¿verdad? Al frente de la caja. So then we have right here behind. So the keys are behind the box. So ¿cómo comprende usted el behind? Atrás. Atrás de la caja, right? Detrás decimos, pero creo que la palabra es atrás, right? Atrás de la caja. So the keys are Behind the box. Then we have on. So, este sería sobre, ok. The uh, kids are on the box, ok. Es importante, como le digo, que usted in, uh, trate de aprenderse con los dibujitos, la figurita, el, el meaning, right? Porque imagínense, usted más en un futuro, su jefe le dice, hey, look at that, I don't know, that uh, computer, it's in the box. It's In the case, ¿right? En un gavetero, en algo. In. No va a ir a buscar abajo usted, ¿right? O a la par, o arriba, o a un lado. So, that is important, ¿okay? Uh, then we have right here next to. So, the kids are next to the box. So, what would be next to? Ajá, uh -huh. next to. Próximo. Próximo a la par de, decimos nosotros, ¿verdad? A la parte. And the last one says under. Okay, so the kids are under. Abajo, ¿verdad? Abajo. Eh, for example, we use prepositions. Um, for example, imagine it's not the same. Que yo le diga a usted, mire, yo voy ahorita. La pre preposición correcta sería in the bus. I'm traveling in the bus. Estoy viajando en el bus. Imagínese que usted me diga, Hey teacher, I'm on the bus right, right now. Me lo voy a imaginar yo ahí arriba del microbujo del bus volando, usted, verdad. Imagínese el gran error, verdad, que usted me diga no es que yo ahorita voy on the bus, ¿ok? Agárrese, le van a decir porque va arriba, ¿ok? No es lo mismo, verdad, que usted me diga in on, ¿ok? o peor que me vaya a salir under. I ¿right? am under the bus. Okay, so poor, right? So that's why it is important to know the, the the prepositions. Okay, so let's do this exercise. It says complete the sentence, then check uh, the answers and uh, check your answers right here. So let's see, look at the example. It says number one, the books are in the book bag. Okay, so the books are in the book Uh, back. So, los libros están como son libros. Mire, plural are, ¿verdad? Eso ya lo tenemos. Eso ya tiene que estar claro. Usted mira una cosa: is. Dos, tres, cien mil are. Por favor, eso téngalo clarito. Claritísimo. Eso es el verbo to be. Ok. So, um, let's see. Then we have number two. Vamos a ver. ¿A quién no le hemos preguntado? Um, Vilma Rubenia, creo que no le hemos preguntado. Y si ya le pregunté, pues mi modo, le toca el second round. So, ajá, number two. ¿Cómo cree usted que quedaría el number two? ¿De ¿Ah? DVD player? <todos> Si no se le escucha, sorry. Hola, ¿me escucha? Lejos, pero más o menos. Next to TV. The TV. Okay, nice. The DVD player is next to, okay, next to the TV. Okay, very nice. Next to. Uh, let's see, number three. Vamos a ver, number three, nos va a ayudar. Um, Bueno, varias no tienen cámara. Um, María Stephanie. So, María Stephanie, go ahead with the number three. The, the map is. No sé cómo se dice. Oh, espérame que no las puedo. Espérame. espérame. <laughs> aquí, aquí le vamos a ayudar, mire. is under under newspapers okay very good very nice so the map it's under the newspaper newspaper means periódico diario dice uno Voy a comprar la prensa el diario de hoy right newspaper newspaper so the map it's under the newspaper so let's see the next one number 4 uh, let's see, uh, Cindy Abigail, number four. The chair is behind the desk. Okay, so the chair it's behind, right? Behind. That's the pronunciation. So, uh, the chair it's behind the desk. Okay, so nice as in the abigail eel. so let's see the next one that will be for um ya le preguntamos a todos vamos con el segundo round so mario antonio mario antonio number five mm -hmm. and, uh, wallet is on the post. okay the wallet it's um right it can be right it's on the post okay very nice and the last one will be for jose alexander number six number six the cell phone is in front of the address book Okay, very nice. The cell phone it's in front of the address book. Book, okay, the address book. Lo que ya ya no usamos, right? La agenda ya no se usa. Now we have smartphones, right? So, very good. So, please, as a homework, íbamos a hacer algunos grupitos acá para hacer un par de oraciones, pero el tiempo creo que ya no nos va a dar mucho, okay? So de tarea. Okay, el lunes vamos a empezar con las oraciones que usted va a traer con las preposiciones. Hágame una. No le digo, mire, haga 20, porque no. Hágame una con in, una con in front, behind, on, oh, next to. Ok, so that will be six sentences in total, right? So hágalas ahí, anote ahí en su cuaderno, libro, lo que sea que tenga. Seis oracioncitas para practicar estas preposiciones y el día lunes vamos a empezar ahí la lectura de. Um, de de las Sentences, right? So, uh, we have a couple of minutes still, okay? So we are going to start the section number three. Eh, acuérdese que el manual tenemos que cubrirlo sí o sí, verdad? Nos vamos a la mitad, van quedando eh, qué, ocho sesiones más. So we need to take advantage of the time, right? So the section number three, it's called "Where are you from?". So, that's a basic question. Um, Gabriela Alejandra, I don't know if you have a question. Este, sí, yo tenía una pregunta. Este, ¿cómo podría hacer una oración utilizando between? Okay, that's a nice question. Where are you from? So, the between, right? Esta, dijimos que es entre. Okay, usted me puede decir. I live between the park and the pharmacy. Ok, mire, yo vivo, sí, así es uno no en español, mire, yo vivo a la par de la panadería y del parque, ok, yo vivo entre la primera calle poniente y la sexta calle norte, o sea, I'm inventing, right, so, más o menos así, ok, o oh, my notebook, it's between the table and the computer, mi cuaderno está entre la computadora y el escritorio, ok, so between es entre dos cosas, right, I live between the uh, store and the bakery. Yo vivo entre la panadería y la tienda. Okay, so there you go. Nice. My pleasure. Nice. So, where are you from? So, let's see. This is a basic question. Daniel Alexander, where are you from? Where are you from? Ajá, uh -huh. Daniel Alexander, ¿cómo contestaría usted? El Salvador. Okay, there you I go, right. From, so ahí, ahí tengo I un error, John. Where, Where are you from? Okay, perfect. Respuesta completa. Okay. So I am. Ya sé yo cuál es el sujeto para yo. Okay. ¿Cuál es el verbo to be que me corresponde? I am from El Salvador, right? So we are Salvadorians. I am from El Salvador. Okay. I am from the Salvador. Or am from El Salvador. Okay. So where are you from? Esta es una pregunta básica como por ejemplo esta otra, ¿okay? que yo le pregunte a usted, eh, how old are you, son preguntas básicas, básicas del idioma inglés que usted debe de saber contestar, ¿okay? si yo le pregunto how old are you, ¿qué le estamos preguntando? ¿qué le estoy diciendo? ¿Cómo, es tu... ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Cuántos años mm -hmm. tienes? ¿Cómo estás? Okay. si yo le pregunto how are you, ¿cómo estás? Right, how are you? ¿Cómo estás? Pero en este caso, how old are you? ¿Cuántos años, ¿Cuántos años tiene? tiene? There you go, ok, usted viene y dice I am, e inventa la edad que, te, que tiene, porque casi nadie dice la verdad, <laughs> pero bueno, usted ahí dice cuántos años tiene, right, so, years, oh, ok, ahí le vamos a poner la respuesta, I am... 20 years old I am 50 years old I am 42 years old I am 30 whatever years old okay so i usted está poniendo la edad bien so i have Three more minutes. Bueno, casi dos minutos. Necesito validar asistencia. Next uh, Monday we are going to continue with this. Okay. So no se preocupe con el manual. Vamos bastante bien. Lo que me interesa más que todo es que la información para usted esté clara. Yo creo que ya se lo mencioné. De nada sirve ir corriendo, terminarnos el manual mañana. Si sí, nosotros este, tenemos dudas, si nosotros lo que hemos visto del verbo to be, lo que hemos visto del alfabeto, lo que hemos visto de números, lo que hemos visto de los uh, these and these uh, prepositions que hemos mencionado ahora, no está claro. O sea, eso es lo más importante, ¿right? Que usted esté clarísimo. Ok, clarísimo, pero clarísimo. So, uh, before to let you go, ok, solamente déjenme verificar la asistencia de los que no tienen. Ana Margarita, confírmeme si está acá. No. Antonio Oswaldo. Carlos Ricardo. German Alexander. Kevin Antonio. Verónica Magali. Y Jocelyn ¿No? Ok No. so ellos nada más los que he mencionado son los que no tienen eh, asistencia. Ya sabe que si a usted yo no lo menciono es pues porque le tomé la attendance um, desde un principio. So, uh, right now it's time. Okay, I have another class, me tengo que ir porque allá me reclaman si llego dos minutos tarde que me estaban esperando. Es, y bueno, so time is over. Eh, mañana no hay clase, no vaya a venir aquí al link porque aquí no va a haber nadie. Ok, so please enjoy your weekend. Si ya terminó la plataforma, pues puede agarrar parranda desde mañana si usted quiere. Si no ha terminado la plataforma, no puede irse de parranda, tiene que eh, trabajar para que pueda después descansar. Y el día lunes nos conectamos nuevamente, mismo horario, mismo link. A Brenda Guadalupe, I don't know if you have a question. Ya bajo la mano. Sí, una pregunta. De Diga. las proposiciones que dijo de la tarea que hay que hacer una oración por cada una, ¿va a ser referente a las que acabamos de ver del. del sí. Las, o que, las que. Mandó algo sí, acá? no, las que están en el manual son seis ah. nada más, las del manual. Ah, eh, pues. Nara y Paola. Eh, yo tenía una pregunta teacher, sí. con respecto a la parte donde de la plataforma en el, la sección 3. Um, hay una parte de una conversación que yo le coloco las, a las respuestas que considero que deberían de ser y no me las lee. Es donde están como los sonidos. Um, no, 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 es de Laura. Bye. Si gusta, mándeme un mensajito, Nara y Paola, y dígame qué ejercicio es para poderle ayudar. Okay. Póngame si es el ejercicio 3.6, 3.9, 3. lo que sea. ¿Ok? Mándemelo, porque si alguien me, me dijo algo sobre eso y le mandé ahí porque no se identifica el sonido, qué es lo que está haciendo, pero no sé si es. es. ¿Ok? Oh. So. Uh, now time is over me, me escribe Natalie Paola please and I will help you okay. okay so thank you for your time appreciate your cameras para los que mantuvieron la cámara encendida que bueno así debe de ser y este see you on Monday right so nos vemos el lunes bye bye take care see you on Monday so bye bye, bye. 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 good night everyone good see night. you good night. on Monday bye